De organização mental imaginária também das bibliotecas. E eu, antes de passar a palavra, até porque temos muito pouco tempo, e acho que é uma parte que é menos conhecida do Alberto Manguel, que é um ficcionista extraordinário. Há um livro que está, Todos os Homens São Mentirosos, e há um livro que está editado em Portugal, mas há um livro que não está e que eu acho que é uma pérola, uma pequena pérola. Em brasileiro traduziram como o amante detalhista, o amante meticuloso, talvez. E é uma pequena pérola de ficção que eu gostaria que todos tivessem a possibilidade de ler. E talvez começasse também por querer ouvir o Alberto Manguel sobre esta questão. O que é que é? Como é que a organização da biblioteca, como é que um leitor trabalha numa biblioteca para escrever? O Alberto tem um pequeno capítulo em que fala da sua biblioteca pessoal e fala de dois espaços. Um espaço em que de alguma maneira é um receptor e um espaço em que é um emissor. Mas isto é só para o Alberto falar sobre a questão da biblioteca, não é? Ante todo, disculpas porque mi portugués es inexistente. Estoy contentísimo de estar aquí de nuevo en la Gulbenkian y estoy muy honrado de estar entre ustedes, especialmente en la presencia de uno de los más grandes intelectuales de nuestro siglo, Eduardo Lorenzo. Y es un enorme honor y placer para mí estar entre bibliotecarios. Yo siempre he sospechado que si la divinidad no destruye el mundo es porque hay bibliotecarios que, como los siete hombres justos, sostienen la coherencia del mundo. Respondiendo a la pregunta de Gonzalo sobre cómo trabaja un lector en la biblioteca, quiero empezar la respuesta con esto. Nosotros, como somos lectores, como somos usuarios de bibliotecas, no nos hacemos la pregunta de dónde comienza el conocimiento de una biblioteca. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo se aprende a usar una biblioteca? ¿Cómo se aprende a entrar en el espacio de una biblioteca? Yo tuve una experiencia hace unos años con mi hijo adolescente, que era un jugador de juegos video, y entonces iba a arcadas de juegos video, y un día me pidió que lo acompañe. Y yo lo acompañé y le dije, bueno, ¿hay que comprar un billete para entrar? Dice, no, no, se entra gratis. Bueno, y vi todas esas máquinas. Se busca una moneda para poner, hay que hacer la cola, cómo se elige el juego, cómo se juega. Y me di cuenta que de la misma forma que yo no sabía cómo usar esa sala de juegos videos, la mayor parte de quienes no son lectores no saben cómo usar una biblioteca. El edificio es imponente, es en las escuelas. Desgraciadamente, la sección a la que mandan a los alumnos como castigo, cuando un alumno no se porta bien, vaya 1 hora a la biblioteca. Y como estoy en la presencia de bibliotecarios escolares, quiero decir la importancia fundamental que tiene para una sociedad la obra de ustedes. Yo dirijo ahora la Biblioteca de la República Argentina. Esa biblioteca que representa la memoria, la identidad de la sociedad, no puede existir sin las bibliotecas escolares. Cuando se fundó la Argentina, se fundó la idea de una biblioteca nacional, pero esencialmente, inmediatamente después, los próceres entendieron que necesitaban escuelas con bibliotecas.
y que es en las bibliotecas escolares que los niños aprenden a usar el espacio de la biblioteca. Yo digo en alguna parte del libro que el amor a las bibliotecas, como todo amor, tiene que aprenderse. Y el amor a las bibliotecas solo puede enseñarse con el ejemplo, con, por un lado, la pasión del bibliotecario, la pasión de la maestra, del maestro, y por otro lado, la existencia física de ese espacio, donde el niño puede ir y descubrir, sin trabas, sin censura, sin recomendaciones incluso. Porque yo creo que el espacio de la biblioteca, y sobre todo la biblioteca escolar, tiene que ser absolutamente libre. Bueno, vuelvo a tu pregunta, ¿cómo se trabaja en una biblioteca? En mi biblioteca particular, que ahora ha sido desmantelada porque me he mudado a Argentina, que tenemos los lectores, tiene que empezar desde niños en las bibliotecas escolares. Falaste no início sobre a questão da importância do bibliotecário e há episódio muito bonito que da irmã do Nabokov, não sei se queres contar. Bueno, es que, de nuevo, los bibliotecarios son los héroes de la sociedad. Cuentan de la hermana de Nabokov, que era bibliotecaria en París. Cuando entraron los nazis a París y todo el mundo se refugiaba y no sabía qué iban a hacer, ella fue a... cuando entraron los aliados a París y los nazis se estaban yendo, la hermana de Nabokov fue a ver a los que sabían, habían tomado prestados libros de la biblioteca a los militares alemanes, y fue a verlos mientras ellos estaban haciendo las valijas para irse, para pedirles que le den de vuelta los libros de la biblioteca. Eso es heroico. Otra anécdota heroica que a mí me encanta también, porque alguien tiene que en algún momento escribir la historia heroica de los bibliotecarios. Cuando la Biblioteca Municipal de San Francisco, como todas bibliotecas, decidió que no había suficiente espacio para los libros que contenía, hizo construir una nueva biblioteca, un nuevo edificio. Y como suele suceder, el arquitecto que construyó ese edificio no consultó con los bibliotecarios y construyó un edificio demasiado pequeño para lo que la biblioteca ya tenía. Entonces, la solución de los burócratas fue que los libros que no fuesen, no habían sido solicitados desde una cierta fecha, por ejemplo, de más de un año, fuesen eliminados. Entonces, ¿qué hicieron los bibliotecarios? Entraron a la noche en la biblioteca y sellaron los libros con fechas falsas para rescatarlos. De alguna manera, no libro falas da idea de uma aproximação entre a biblioteca, pelo menos eu interpretei assim, da biblioteca com a democracia. Eu pelo menos interpretei assim. Ou seja, há uma ligação entre a biblioteca e a democracia. E não apenas nessa questão que todas as ditaduras, a história é de queimar livros, esconder livros, mas a ideia do livro único em oposição à biblioteca. E essa ideia interessa-me muito, a questão da biblioteca como un símbolo de democracia, ¿no? La biblioteca es un símbolo de la sociedad que lo contiene. Si esa sociedad cree en la libertad democrática, esa biblioteca va a tener libros de todo tipo. Si es una sociedad bajo una tiranía o dictadura, la censura va a limitar los contenidos de esa biblioteca. Pero eso no significa que de por sí una biblioteca sea democrática. Depende del uso que le dan sus lectores.
y puede una biblioteca existir con la posibilidad de una lectura democrática, por así llamarla, y que los lectores no la usen. Vivimos en una sociedad de consumo. Las autoridades de una sociedad de consumo necesitan consumidores. Para tener consumidores hay que tener ciudadanos idiotas, que no reflexionen, que decidan no hacer preguntas cuando le ofrecen un jeans Gucci por 500 euros. Entonces, para tener esos ciudadanos que no reflexionan, las autoridades no pueden apoyar la lectura, porque la lectura es una actividad que va en contra de la sociedad de consumo. La sociedad de consumo propone los valores de lo rápido y lo superficial y lo fácil. La lectura es difícil y es lenta. Y una sociedad de consumo no va a vender un objeto diciendo, esto es difícil y lento, cómprenlo. Entonces, nosotros tenemos que luchar para tener lectores contra esa ideología del consumo. Y por eso la lectura, cuando existe así de manera personal en una sociedad de consumo, es una actividad subversiva. A lo mejor podemos tentar a los adolescentes a leer más, diciéndole que la lectura va contra las normas de la sociedad. Claro, claro. Más en la Biblioteca de Buenos Aires ahora, en Biblioteca Nacional, ¿qué estrategia estás pensando para...? Porque la estrategia es muy simple. Yo quiero que la biblioteca sea una biblioteca, es decir, sea un lugar que atesora la memoria de la sociedad, que implemente con la mayor facilidad posible el acceso a esos fondos a todos los usuarios. Somos una biblioteca nacional, no una biblioteca porteña, y que para eso tenemos que tener un catálogo puesto al día, que estoy tratando de que para el fin de año que viene lo tengamos, y digitalizar la mayor parte de los fondos posibles para que todos los argentinos y todos los lectores que quieran usarla tengan acceso a esos fondos sin venir a la biblioteca. Diciendo esto, como director de la biblioteca, me siento como el Papa defendiendo el Islam, porque yo no leo libros digitales. Toda mi biblioteca es de libros impresos y yo leo el papel, pero como director de la biblioteca sé que es absolutamente necesario digitalizar lo más posible. Y uno de los capítulos es Biblioteca como espacio, ¿no? Y cuando Alberto habla de no leer como no leo los digitales, hay algo que quien leer este libro ficará claro, que cuando se habla de biblioteca portátil, o sea, cuando se habla de pôr una biblioteca num aparelho electrónico, estamos a hablar de una otra cosa, ¿no? A questão da gruta, do espaço, ou seja, entrar numa biblioteca não é a mesma coisa que levar uma biblioteca no bolso. E este livro fala muito sobre isso, sobre a biblioteca como um espaço, não é? A biblioteca sempre necessitou um espaço, que seja um espaço físico-arquitectônico, que seja um espaço virtual. Em todo momento, toda biblioteca sabe que seu fundo necesitará más espacio. Es una ley que los fondos de la biblioteca siempre acaban siendo mayores que el espacio que se les concede. Incluso el espacio virtual, porque nosotros decimos que la biblioteca virtual contiene todo, que el internet contiene todo. No es cierto, es absolutamente falso decir eso. Contiene una gran cantidad de datos, pero en un cierto sentido se parece a la biblioteca de Babel de Borges, donde estaban todos los libros posibles y por lo tanto cientos de miles de libros completamente ilegibles, con simplemente sucesión de letras o sucesión de signos que no querían decir nada. Lo que importa en una biblioteca no es tanto el lugar que ocupa,
sino cómo se accede al contenido. ¿Cuál es la pregunta que el usuario tiene que hacer para saber lo que busca? Y para eso hay muchos métodos, pero desde Alejandría se tuvieron que inventar instrumentos de búsqueda. Por eso Calímaco inventa el canon, los pinaques, los catálogos anotados, para ayudar a los lectores a acceder a un fondo casi ilimitado. Mas a questão também da ideia da biblioteca como casa, não é? O sítio onde a pessoa se recolhe, que de alguma maneira está aqui também. Ou seja, a biblioteca não é apenas um acesso ao conhecimento, é também um espaço onde a pessoa se pode abrigar. Mas eu gostava, como temos muito pouco tempo, eu gostava de... Há um capítulo da biblioteca como sombra, em que, de alguma maneira, Alberto Manguel faz esta história rápida sobre como algumas bibliotecas foram desaparecendo, como a biblioteca secreta aparece para esconder livros que querem ser queimados. E todos nós entendemos um pouco esta ideia da perseguição aos livros. E gostava de perceber como é que vê na democracia e de alguma maneira hoje, por exemplo, a ideia de politicamente correto, não é? Quando no Brasil algumas obras de clássicos, não é, que são revistos, reverem os títulos de alguns quadros, ou seja, se de alguma maneira este politicamente correto é qualquer coisa que tem a ver com uma censura mais leve, como é que vê isto? La pregunta es compleja, porque yo no me gusta usar la expresión políticamente correcto porque es políticamente correcta. Yo prefiero hablar de un gesto burocrático que dice que Huckleberry Finn usa la palabra nigger y que por lo tanto debe excluirse del catálogo. Estas son lecturas burocráticas, no lecturas intelectuales, porque no toman en consideración el contexto histórico, la cronología, el ambiente cultural que rodea a una obra, como si la obra apareciese así en el instante y fuese lo que es en el papel. Borges en Pierre Menard prueba que cada lectura determina una otra identidad para la obra. Pero también tenemos que tener cuidado con la idea de censura. Si bien es cierto que la historia de las bibliotecas corre paralela a la historia de la censura, ¿qué queremos decir con censura? Está la censura del que quema libros, está la censura del que prohíbe libros. Pero, por ejemplo, Robert Darnton, en su último libro sobre la censura, se interroga sobre el rol del censor en muchos momentos distintos. Entonces, por ejemplo, en Francia del siglo XVIII, el censor era un crítico literario que decía, esta obra no puede publicarse porque está mal escrita, no porque contradice algún dogma que tenemos. Y así sucesivamente. Tenemos que dar cuidado con esa idea arbitraria de la censura nefasta. Otra cosa que tenemos que considerar, y termino con esto, cualquier biblioteca es siempre una biblioteca de censura, porque cualquier elección necesariamente deja de lado lo que no incluye, es obvio. Entonces, con la mejor intención, cuando nosotros elegimos para una biblioteca las mejores obras de la literatura portuguesa, vamos seguramente a dejar de lado obras que, porque no están incluidas, van a ser olvidadas y que pueden considerarse censuradas. El gusto, es una forma indirecta. El gusto, claro. O la ideología, o la teoría literaria, claro. o la burocracia. Es decir, siempre hay una excusa para censurar de alguna manera y no incluir todo, que es nuestra imposibilidad. Incluso en Alejandría no se pudo coleccionar todo a pesar del esfuerzo que hacían los bibliotecarios.
Bem, e há um capítulo da biblioteca como ilha, e de alguma maneira fala-se do biblioburro na Colômbia, que é um burro que vai aos sítios mais recônditos. A Gulbenkian tinha aqui umas camionetas que ia às pequenas aldeias. Sim. Eu sei que isto é muito importante, esta ideia é muito importante, a ideia de, para o Alberto, né, de poder levar um livro a uma pessoa que está isolada. E a ideia do livro como biblioteca, um único livro pode ser uma biblioteca, como a Bíblia ou outros livros, não é? Sim, em este caso, em las bibliotecas de Colômbia, que têm a rede bibliotecária melhor organizada de América Latina, usam burros para levar bibliotecas a las aldeias mais alejadas. Y una bibliotecaria me contó esta anécdota preciosa. Se mandan sobre todo libros prácticos, libros de costura, de cocina, de agronomía, alguna obra literaria, y en un caso mandaron la Ilíada en castellano. Entonces, en una aldea remota, cuando le devolvían los libros, no le devolvieron la Ilíada. Y entonces ella preguntó, bueno, muy bien, quédense con este libro, pero ¿por qué han elegido este libro y no otros? Y el anciano de la aldea le respondió, porque ese libro es nuestra historia. ¿Cómo en esa historia nosotros vivimos con dioses locos que hacen la guerra y no se entiende por qué el ejército hace esto o tal ejército hace lo otro? Es nuestra biografía. Y eso me conmueve enormemente, que siglos después de que una obra haya sido escrita en un lugar que no podía sospechar la existencia de Colombia, en Colombia se reconoce eso como su biografía. Ese es el poder de la literatura y es el poder del lector y de las bibliotecas. Bem. Estão a fazer vários sinais com a voz, com as mãos, enfim. Não foi possível, a ideia era fazer um diálogo, não foi possível. Só o prazer de ouvir o Alberto é extraordinário. Eu não sei se quer concluir com... Estão aqui uma série de bibliotecários, não é? Espécies de... Já teve umas palavras para eles. Não sei se quer dizer alguma coisa para terminar, algo. Porque estão mesmo quase cortando o rei de ouros, não é? Da Alice. Corta. Não. Nos pressiona o tempo. Não, nada. Desear-lhes muchísima suerte. Continúen la lucha. Y bueno, si pasan por Buenos Aires, no dejen de venir a vernos.